bendiga, mi hija. Dios te bendiga. Y dime, ¿cómo te estuvo esa trayectoria por acá? Primeramente, Ajá. Se escucha, se escucha, no más fuerte, lo que está ¿Estás cansado. tímida hoy? Yo siempre soy una niña, te voy a asistir. Sí, es cuando coges confianza, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabías eso, Loli? No. Sí,
vamos nosotros a aprender qué es lo que tiene la Biblia y qué significa la Biblia para nosotros. ¿Ok, niños? ¿Están listos? Sí. ¿Están listas, Romy? Sí. Ok, vamos a abrirla. Porque
que es fuerte. Wow. ¿Por qué más? Es usado para pegar cosas y no pegarle a la Biblia. No, no es para la Biblia. Si tú buscas en Jeremías 23, dice que no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, o el corazón duro, that heart, that stone heart, the Bible can break to that. La palabra de Dios puede romper a través de esos corazones duros. Okay? So if you see a friend in school or someone like that, just read the Bible to them. Share the Bible with them. Okay? Limpia, sí. So, ¿por qué la palabra se compara con un jardín?
¿verdad? Porque la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, ¿verdad? Y nos quita todo lo sucio. Venimos a ser blancos, puros. No es para ser burbuja cuando te vienes a bañar, ¿no? Yo también te quiero. Como hombre.
cosas en el agua. You're gonna be hungry, ¿verdad? Te va a dar hambre otra vez. Sí. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, dice Jehová que Él es el pan de vida. Yes. Dice, yo soy batería. Oh, pan de vida, exactamente. Yo soy el pan de vida. Pero eso es para cuando uno se lo come. Sí, tiene que comer mucho pan de vida. Yo no quiero comer. Y dice que el que come el pan de vida nunca jamás tendrá hambre. Ok, so por eso que tenemos que escudriñar la palabra. That's why we have to read the word and study the Bible. Okay. Sí. Agua. Sí. 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 Sí.
¿Y para qué sirve? Yeah.